Como explicamos ayer por la mañana, pero lo volvemos a explicar porque hay personas que ayer no estaban con nosotros, José Manuel Núñez Seixas ha vivido un festival de cancelaciones de vuelos, producto de la huelga de Lufthansa, no sé si de pilotos, de personal de tierra o de qué parte de la compañía, y por lo tanto no ha podido venir hoy a Barcelona ni a Madrid, donde tenía que ir después, y por lo tanto intentaremos, si la técnica lo permite, que haga su intervención. Que la puede hacer, tienes una hora, puedes hacerla de media, de tres cuartos de hora, como quieras. Vale, muy bien. Y entonces yo lo que haré en la medida de que mi eficacia lo permita es ir pasando las imágenes que nos ha enviado para ilustrar más o menos su intervención. Antes de esto, y esperemos que el sonido sea correcto, Enrico Saray de Cal hará una breve presentación de José Manuel. Bien, muy breve, por favor. Sencillamente decir, José Manuel Núñez Seixas es probablemente el historiador internacionalista más completo, habiendo otros incluso presentes, en términos sobre todo de internacionalismo en relación a movimientos nacionalistas. Hizo una tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo en Fiesole, en Florencia, extraordinariamente brillante, a partir de localizar la documentación del alemán báltico que montaba todo el tinglado de conexión centroeuropea y europea oriental, con la excusa de las sociedades de apoyo a la Sociedad de Naciones, todo el tinglado, en el cual, en el contexto hispánico, se apunta la Lliga, se apunta Acció Catalana y con el cual conecta el PNV. Por lo tanto, es una parte importante de lo que está pasando aquí en los años de la dictadura de Primo Rivera, del 23 al 30. Esta tesis, repito, brillante, le permitió hacer varios libros en más de un idioma y le permitió además entrar y analizar de una manera excepcionalmente aguda las rivalidades y contradicciones entre movimientos nacionalistas y entre movimientos nacionalistas, digamos, centrífugos y el nacionalismo español centrípeto. Es además, pues, familiarmente, es decir, por matrimonio y por hijos, bilingüe alemán-castellano, por herencia castellano-gallego, y a partir de ahí lo que se le ponga delante como idioma. Por lo tanto, profesora ahora en la Ludwig Maximilian en Múnich, es decir, está en Alemania ahora mismo, pues es una muestra de la apertura historiográfica de finales, de la generación realmente de finales del siglo XX, ante lo que era el cerrazón de generaciones anteriores de la historiografía española. Y con eso me callo y doy la palabra a José Manuel. Solamente añado una cosa, no te veremos porque estaremos viendo tu PowerPoint, por lo tanto, no te preocupes por lo que hagas en la imagen. Ah, vale. Vale, me podía haber puesto en pijama. Bueno, ahora te hemos estado viendo unos minutos, pero... El público reclama verte en un rinconcito, así que... Paso en un rincón y vamos a ir pasando las diapositivas. Lo que sí que te digo, como te decía hace un rato, es intenta hablar despacio porque a veces la Skype, el sonido, se colapsa. Y la conexión es... Pues bueno, cuando quieras. Bien, comencé, muchas gracias, como siempre. Y bueno, como ya ha explicado el profesor Ucelay Dacal, he sido víctima de una huelga salvaje, porque no tiene otro calificativo, de pilotos de Lufthansa, que me ha tenido con progresivos cambios de vuelo, cancelaciones a las 2 horas, etcétera, hasta que al final he decidido quedarme en tierra. Pero bueno,
hoy en día la técnica nos permite también intervenir a distancia. Bien, ante todo, también a explicar muy brevemente que bueno, cuando el profesor Uceray y Arnau y el profesor González Vidalta y el profesor Pic me propusieron participar en esta empresa, no pude menos que decir que sí. Soy de los que me apunto un bombardeo, como todo el mundo sabe, pero además de esto, me parecía que era una muy buena oportunidad para retomar temas que efectivamente trabajé en su momento a principios de los años 90, recogiendo sugerencias que habían formulado varios autores en el ámbito, sobre todo germánico, pero también en el ámbito ibérico, pues entre otros, y de manera muy destacada, Enric Uzelay. Cuando yo estudiaba estas internacionales de minorías en las que participaban también movimientos nacionalistas que no eran exactamente minorías nacionales, en un panorama de la Europa de los años 20, caracterizado por la presencia, por la herencia de la Primera Guerra Mundial, de lo que había sido la política de nacionalidades de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de nuevos estados nacionalizadores, como escrito Brubaker, y el recrudecimiento, la emergencia de la cuestión de las minorías nacionales como uno de los temas fundamentales de la agenda política internacional en ese periodo. Cuando yo estudiaba esto, buena parte de los colegas que se dedicaban a estudios de nacionalismo me miraban con cierta cara escéptica, diciendo, bueno, esta gente que está en Florencia estudiando esos temas internacionales, pero al final, ¿esto para qué vale? Es decir, lo que vale es saber si en tal partido, si en Acció Catalana hay un tanto por ciento de oficionistas y tanto por ciento eran menestrales y X por ciento eran propietarios agrarios. Lo que valía eran, digamos, las relaciones de poder internas. Lo que era interesante era, digamos, la correlación entre sociedad, entre bases sociales y movimientos nacionalistas. Y todo esto de las conexiones internacionales, pues era un mundo que en el fondo solo constituía la espuma del fenómeno. Es decir, muchas veces se me afeaba que estudiaba facetas poco relevantes de la cuestión nacional. No deja de ser curioso que 25 años después, o 20 años después, las tornas se han cambiado completamente y que desde el paradigma de la historia transnacional y los paradigmas de la historia global se otorga una gran importancia a cuestiones como las transferencias culturales, los contactos, las redes, los momentos en los cuales se producen efectos, demostración, como por ejemplo estudiado Eres Manela, aparece el concepto de autodeterminación defendido en lugares tan distantes como Malasia o Bretaña, con diferentes significados asociados, y como las transferencias y las redes ahora mismo parecen ser lo más importante, porque en parte prefiguran lo que hoy conocemos como globalización, eso que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos parece que se quiere cargar. Ni antes estábamos tan equivocados, ni ahora se ha inventado el Mediterráneo. Es decir, yo creo que hay lecciones del escepticismo de los años 90 acerca de la historia transnacional, de lo que después se conocería como historia transnacional, que siguen siendo válidas. Y del mismo modo, que nos previenen de algunos excesos, quizás, de la historia transnacional. Es decir, sigue siendo importante, desde mi punto de vista, situar a los actores en su contexto. ¿Quiénes son? ¿Qué pintan? A ver cuál es su trasfondo y investigar, digamos, la correspondencia entre visiones interiores y visiones exteriores, entre política exterior, y política interior. Y por decirlo en catalán, cuando Joan Estelrich, cuando Francesc Maspons i Anglesel y otros, en los años 30,
Josep María Batista y Roca se iban a Ginebra, decían cosas, contactaban con otros nacionalistas políticos minoritarios que aplicaban de lo que habían visto y oído cuando volvían a Barcelona. Y lo mismo se podría decir del presidente o el secretario general del partido de los Sudetes cuando volvía a Praga. Bien, entrando en materia, desde Alemania, la cuestión de las minorías, otras nacionalidades europeas, aunque me centraré sobre todo en Europa Occidental, hay que decir que, como saben los que están familiarizados con el mundo alemán, con el mundo germanófono, cuando en Alemania se menciona el término nacionalismo, nationalismus, enseguida todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, lo identifica con extrema derecha, lo identifica con lo que hoy es aquí Alternative für Deutschland, alternativa por Alemania, lo identifica con populismo o lo identifica con homogeneización etnocultural de un territorio y con una vía tendente hacia una vía peligrosa que tiende hacia el autoritarismo o el totalitarismo. Y lo mismo se aplica, el término se refiere a un Estado-nación, a Hungría, o si se refiere a una nación sin Estado. Hace 3 semanas en Weimar tuve una cierta discusión, una redonda con gente no irrelevante, por ejemplo, académicos húngaros, polacos y algún colega alemán, sobre si había que comparar, meter en el mismo saco. Y no sé que nadie ahí se sorprenda o que nadie ahí salte de la silla, a Víctor Orbán, a Trump y al contemporáneo Movimiento por la Independencia de Cataluña. Lo consideraban todo dentro de una misma dimensión, de una misma nebulosa. Búsqueda de un futuro en el pasado, búsqueda de la seguridad del refugio seguro de las fronteras del Estado nacional. Sin embargo, cuando se mira hacia el periodo de entreguerras, esos matices o esos términos tenían un significado bastante diferente y en la opinión pública alemana, la opinión pública y publicada alemana sobre de la República de Weimar, pero también en buena parte la germanófona de la República de Austria posimperial, mostraban una sensibilidad bastante acusada hacia las reivindicaciones etnonacionales en otras partes del continente. Durante la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales, Alemania en primer lugar, habían hecho un uso relativamente moderado de la política de nacionalidades como arma propagandística, al menos en comparación con la Entente. Siguió una línea más irregular, fue más tardía. Sobre todo la política de ocupación alemana en Bélgica siguió una moderada política de apoyo a las reivindicaciones flamencas, la llamada Flamenpolitik. Como es sabido, el flamenco en neerlandés se empezó a utilizar en la Universidad de Gante, por ejemplo, bajo la ocupación alemana. En su política de ocupación también en parte del territorio ocupado, en parte del territorio del Imperio Zarista, por ejemplo en la actual Bielorrusia, en partes de Ucrania, donde, curiosamente, si se compara con lo que ocurrió 30 años después, siguió una política de conciliación con las minorías no rusas e incluso de apoyo hacia las minorías judías, de colaboración con los consejos judíos, etc. Y del mismo modo, también apoyó las actividades de los nacionalistas bálticos en general. Ya se habrá explicado ayer ahí, pues pugnando por el control de la Unión de Nacionalité, creando el grupo Pro-Lituania, organizando la llamada Liga de los Pueblos Alófonos de Rusia entre 1916 y 18, para estimular, digamos, la agitación nacionalista en el Cáucaso. Era una política orientada hacia el debilitamiento del Imperio Zarista, que no convenía exagerar porque había minorías compartidas con el Imperio Austrohúngaro, pero que también buscaba, en un principio, cortejar a los nacionalistas polacos, que tenían soldados, que tenían, digamos, que estaban jugando la carta del mejor postor y, por lo tanto, eran objeto del deseo
de la Entente eran objeto del deseo de los imperios centrales. Y si uno se lee los 14 puntos de Wilson, se ve que la única mención explícita a la recuperación de una soberanía es la de Polonia. Y esto es porque eran estratégicamente importantes. Bien, en la primera posguerra mundial, las tropas alemanas, cuerpos de voluntarios pertenecientes a minorías germánicas, jugaron un papel relevante en la preservación de la independencia de las repúblicas bálticas frente a la expansión bolchevique durante la Guerra Civil Rusa. También esto también les llevó a posicionarse en Finlandia a favor de los rusos blancos durante la Guerra Civil Finlandesa, entre otros. Las minorías alemanas, los balto-alemanes, hasta entonces fieles súbditos del zar, fueron vistas como aliados por los nacionalistas bálticos, que hasta entonces habían desconfiado de ellas. Habían desconfiado de ellas porque los balto-alemanes eran una minoría fuerte, grandes comerciantes, aristócratas, terratenientes, y porque, en cambio de la preservación de ciertos privilegios corporativos, de una autonomía corporativa, habían colaborado con el imperio. Bien, es conocido que tras la paz de Versalles, el imperio alemán pierde territorios de mayoría étnica alemana, más Alsacia y Lorena, a favor no solo de Francia, sino de Bélgica, el enclave de Eupen y Malmedy, Polonia y Lituania, configurando lo que en alemán se conoce como Grenzdeutschland, es decir, la germanidad de frontera. Otros territorios de mayoría relativa germano-hablante que pertenecían al Imperio Austrohúngaro pasaron a la jurisdicción de los estados sucesores, desde Yugoslavia hasta Italia, Rumanía, Hungría y Checoslovaquia, muchas veces conformando un anillo exterior de alemanes que nunca habían sido ciudadanos o súbditos del Imperio Alemán y que muchas veces se les denominaba la germanidad del extranjero, la Auslanddeutsche. En muchos casos eran poblaciones que hasta entonces habían disfrutado del prestigio de pertenecer a una mayoría étnica imperial. En muchos casos también se identificaban con sus regiones, los lugares donde vivían, a través de un patriotismo supraétnico, un Landespatriotismus, y que se vieron reducidas a la condición de minorías en estados cuya pretensión última, más o menos explícita, era la asimilación lingüística de esas minorías. Asimilación nacional de esas minorías. Lo que estaba en el candelero era el modelo de Estado-Nación que ha triunfado en el 19 es el francés, porque Polonia, Rumanía o Hungría no pueden ser como Francia. Y por lo tanto tratar a sus minorías pues como los franceses han tratado a los bretones, a los catalanes del Rosselló o a los vascos franceses. En dos generaciones los asimilados. Sin embargo, los alemanes eran para muchos estados sucesores una minoría peligrosa, al igual que lo eran por otras razones, eso, por razones semejantes en el fondo los judíos, las diferentes minorías judías y en algunos casos los magiares. ¿Por qué? Eran difícilmente asimilables, eran lo que en la jerga nacionalitaria alemana era una starke Minderheit, una minoría fuerte, hablaba un idioma de cultura que era la auténtica lengua franca en Centroeuropa, incluso entre judíos sionistas y paneslavistas, es decir, los congresos paneslavos al principio utilizaban como lengua franca el alemán. Por su nivel social medio, muchos grandes y medianos propietarios agrarios, profesiones liberales, profesores de universidad, empresarios, y por su alto grado de cohesión comunitaria y concienciación sociopolítica. Esto llevaba, curiosamente, a que, por ejemplo, los partidos étnicos alemanes en Polonia o especialmente en Checoslovaquia, estuviesen sobre representados en los parlamentos estatales. ¿Por qué? Porque los alemanes iban más a votar. Por lo tanto, su tasa de participación era mucho mayor. A todo esto se unía que su estado matriz, su estado madre, su Mutterland, seguía siendo poderoso pese a la derrota. Es decir, Alemania estaba de rodillas, pero no estaba totalmente derrotada. Era un estado, además, la Alemania de Weimar era un estado matriz con minorías alófonas, pero poco significativas. Hablamos de los daneses en el norte, en Schleswig-Holstein, hablamos de los lituanos en Memel, polacos en Prusia Oriental, además de los inmigrantes en el Ruhr, que ya se habían asimilado en buena parte,
los Oravos de Lusacia, Lausitz-Bautzen, los Lausitz de Zogen, a veces se les llama también serbios de Lusacia, a los que Alemania en general, el gobierno de Berlín, no tenía ningún problema en reconocer derechos culturales colectivos. No temía que ahí surgiesen islotes irredentistas, porque se confiaba en que no renunciarían a las ventajas de la cultura y el idioma alemán. Y por ello, la Alemania de Weimar fue generosa, en general, en su tratamiento hacia sus propias minorías. Incluso el Tercer Reich, sobre todo hacia los daneses. Y razón por la cual también, por ejemplo, la República Democrática Alemana mantuvo una política de minorías muy generosa hacia los Oravos de Lusacia tras 1949. En el fondo, a diferencia de otros estados de Europa centro-oriental, donde las minorías se ven como caballos de Troya, se ven siempre como avanzadillas que de un estado extranjero vecino que socava la soberanía del estado, Alemania no tenía, nunca tuvo ese temor. Bien, surgieron una serie de puntos de fricción entre las mayorías étnicas y las políticas de nacionalización de los estados sucesores y las minorías alemanas, políticas de fricción que sobre todo se concentraban en tres temas, las políticas de reforma agraria, que sobre todo perjudicaban a grandes y medianos propietarios alemanes, las políticas de números clausus y en las universidades y de nacionalización de la administración y la defensa, sobre todo, de la presencia del alemán en el sistema educativo. Las respuestas de los partidos étnicos alemanes oscilaban entre el retraimiento y la colaboración leal, sobre todo durante la primera mitad de la década de los 20. Lo que la política de decir... Nos refugiamos en una actitud irredentista, esperamos que venga Berlín a liberarnos y mientras tanto que nos manden dinero para mantener nuestro tejido cultural o bien colaboramos con las mayorías étnicas. Esta, por ejemplo, fue la opción de muchos partidos, de los partidos germano-polacos, fue la opción de los balto-alemanes, que lo tenían algo más fácil, fue la opción de buena parte de los partidos alemanes de los Sudetes, de los llamados activistas. Bien, la defensa de los intereses de los propietarios agrarios alemanes, la preservación del tejido y la preservación de las escuelas alemanas en el exterior, llevó a la articulación de una red potente de asociaciones en la sociedad civil de la República de Weimar. Una miríada de grupos de apoyo, de comités de apoyo a las más diversas minorías alemanas en el exterior, en parte nacían alrededor de círculos de expatriados, pues alsacianos, surtiroleses, etc. Pero también y sobre todo organizaciones para movilizar a los votantes alemanes en los plebiscitos de Schleswig, de Memel y Alta Silesia, con motivo de las votaciones que sí tuvieron lugar en esas regiones. Bueno, de esto ya creo que hace años, en esa misma sede, las sorpresas que depararon algunos de esos plebiscitos, por ejemplo, a ciudadanos que se identificaban en el censo como polacos, pero que preferían votar por Alemania, etc. Pero de esa movilización nacieron organizaciones como la que aparece ahora mismo en la diapositiva, el Deutsche Schutzbund, la Liga de Defensa o de Protección Alemana, y otras varias. Eran asociaciones que articulaban un irredentismo socialmente difundido en la República de Weimar, y junto a ella se situaba un tejido de institutos de investigación universitarios o parauniversitarios que se especializaban en el estudio de las minorías alemanas en el extranjero como parte de lo que en el ámbito académico alemán se llamaba la Ostforschung, que es decir, la investigación sobre el este, a la que se añadió después la Westforschung, es decir, la investigación sobre el oeste, desarrollando además métodos bastante innovadores que en parte fueron heredados después, por ejemplo, por la historia social, como la estadística de minorías, la llamada Volksgeschichte, es decir, se consideraba que
en un determinado territorio había que ver cuánto había de alemán y uno podía ver cuánto había de alemán en un determinado territorio, digamos Bohemia, si uno se ponía a estudiar cuál había sido la aportación de los alemanes para crear empresas, cuál era su perfil social, cultural, etcétera, etcétera. Desde principios de los años 20, todo este tejido recibió apoyo del gobierno de Berlín a través de una red de sociedades encubiertas que lo que buscaba era simplemente, pues, por ejemplo, que la biblioteca de alemana de Leitmeritz, Litomeritze, pues recibiese X ejemplares de libros escolares en alemán al año. Y una parte de esos comités surgieron de la iniciativa de sectores vinculados a la derecha radical. A la derecha radical, etno-radical, es en alemán, se exprime por un, o se expresa un término intraducible que es völkisch. De ahí nacieron también algunos comités creados por personajes aislados, más o menos pintorescos, para vincular la cuestión de las minorías germanas a otras nacionalidades o minorías irredentas, desde los magiares hasta los sionistas, pasando por nacionalistas anticoloniales, sobre todo antibritánicos, egipcios o hindús, irlandeses, en algunos de ellos se aludía también a los catalanes o los bretones, aunque no siempre se tuviese contacto con ellos. En su mayoría de estos comités tenemos referencias relativamente indirectas. Por ejemplo, una aparece en el libro de Daniel Cardona, Res de nuevo al Pirineo, ¿no?, que en su momento fue editado por Enrique Bucelay, donde pues, Cardona habla de cómo en Hamburgo se lo lleva pues, uno de estos personajes y se lo lleva a la ópera y bueno, pero papeles de este tipo de comités he visto muy pocos. Hay sí un intento por parte de un pintoresco profesor austríaco, Victor Otte, por ejemplo, para crear lo que él llamaba una Liga de los Pueblos Violados, SIC, la Liga de los Pueblos Violados, en la que incluía desde nacionalistas hindús hasta catalanistas e irlandeses y vascos, y pidió financiación del Ministerio de Exteriores alemán, y el Ministerio de Exteriores alemán le dijo ¿qué es eso de compararnos a nosotros con hindúes y egipcios? ¿Pero usted de qué va? Nosotros somos civilizados. Bien, la posibilidad de acogerse al paraguas del sistema de protección de minorías de la Sociedad de Naciones, el sistema de peticiones articulado por los tratados de minorías, confirió a la cuestión de lo que se empezaba a llamar de los alemanes étnicos o Volksdeutsche, término que empieza a imponerse en los años 20 y definitivamente se ha adoptado por los nazis en los años 30, confirió a esta cuestión una nueva dimensión, que era la posibilidad de coordinar los esfuerzos de los partidos étnicos alemanes y sus líderes con el gobierno de Berlín. El gobierno de Berlín había ya dado un primer paso, que era crear una suerte de oficina asesora para las peticiones de minorías alemanas ante la SDN, ante la Sociedad de Naciones. De ahí surgió la idea de crear una unión de minorías alemanas, una Verband de Deutsche Minderheiten, que se acabó creando en 1923 en Viena. Y dirigida, sobre todo, por líderes baltoalemanes, influyentes en la política interior de sus respectivos estados, como pues, algunos de los personajes que aparecen ahí, Werner Hasselblad, Rudolf, pero también Paul Schiemann, que creo que está en la diapositiva siguiente, no, o en la anterior, pues ya no me acuerdo ahora, en fin. Esa diapositiva se ve muy bien, no sé qué dice en letón, lo siento, pero en todo caso lo que hace es una caricatura de lo que era el perfil social de los baltoalemanes en Letonia. Y ahí aparece Paul Schiemann, vestido como un buen burgués alemán, tirando de ese carro. Eran los activistas, los llamados activistas de los sudetes, los líderes sajones de Transilvania, como Rudolf Hans, y otros que eran inclinados a esa política de colaboración, a esa política legalista. Y como líder, digamos, como gran promotor de toda esta iniciativa, se elige a un señor Orondo, un periodista, ahí figura, periodista balto-alemán de Estonia, criado en Alemania, pero al mismo tiempo en San Petersburgo, que había sido fiel súbdito del Imperio Zarista hasta 1917, Ewald Amende, de quien, por cierto, cuando uno lo busca en Internet, si se encuentra páginas web en ruso, solo le ponen siempre fotos con la icurriña, es decir,
Yo no sé si porque lo encuentran exótico o porque realmente de este personaje se encuentran pocas fotos. Bien, ¿qué es lo que podríamos llamar un ethnic broker? ¿No? Es una suerte de intermediario étnico que se especializa en esa función. De ahí también surge la idea de extender la colaboración a otras minorías no germánicas, en primer lugar a las cubiertas por los tratados de minorías de la Sociedad de Naciones. Con algunas se habían forjado ya lazos de complicidad a escala estatal, particularmente judíos sionistas, magiares, en alguna medida algunas minorías eslavas, que también disponían de sus propios comités, a las que apoyaba, por ejemplo, el Instituto de Estudios Minoritarios de Varsovia. Hay que decir que historiadores después conocidos en el estudio del nacionalismo, como Hans Kohn, ¿no?, trabajaba para el Comité de Delegación Juif, para la organización de los judíos sionistas en París, que fue clave en la gestación de los tratados de minorías, o que para las minorías eslavas funcionaba trabajaba Konstantin Simon Simonolevich, un historiador de los movimientos nacionalistas hoy poco conocido, pero que en los años 60 ya publicó un primer libro comparativo sobre el movimiento nacionalista una vez que se había exiliado en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál era el programa? ¿Cuál debía ser el programa de esa Organización Internacional de Minorías? Bueno, era un programa ecléctico, no pasaba por la revisión de fronteras, sabían que eso en aquel momento estaba excluido de la agenda internacional, sino que procuraban defender los intereses y los derechos ciudadanos de los integrantes de minorías reconocidas por estados sujetos a los tratados. A nivel teórico, el objetivo a medio plazo era, o el programa que se adopta, es la defensa de la autonomía cultural de las minorías, el estado anacional, que decía Paul Simon, que bebía en cuatro fuentes teóricas, que era la tradición corporativa de los baltoalemanes y de los sajones de Transilvania, los llamados Zecler de Transilvania, las experiencias judías de autogobierno cultural, religioso y territorial en Europa Oriental, la autonomía cultural estonia de 1925, fundamental, en su momento, por ejemplo, comentada en la revista de Cataluña, y formulaciones teóricas de la socialdemocracia austríaca, de Karl Renner y Otto Bauer, pero que también dejaba puertas abiertas a otras fórmulas de autogobierno territorial. La idea fructificó en 1925, al principio con reticencia del Ministerio de Exteriores alemán, que temía que esa iniciativa pusiese en peligro su estrategia de revisión pacífica y por etapas, que después materializaría sobre todo al canciller, el canciller Stresemann. Es decir, ¿cuál era esa estrategia? Renunciar de entrada a la revisión de fronteras en el oeste, sobre todo Alsacia y Lorena, hoy con Malmedy, y conseguir a medio plazo la aquiescencia de las grandes potencias en la Sociedad de Naciones para una revisión pacífica y gradual de las fronteras alemanas en el este, que permitiese, por ejemplo, a Alemania reanexionar territorios en lugares como Pomerania, o incluso incorporar territorios en Prusia Oriental. Pero, sin embargo, la iniciativa se consolida. Es decir, no fue un títere de Berlín, como a veces se lo acusaba, sino que, digamos, la cabezonería de la autonomía relativa de los líderes de minorías alemanas lleva esa iniciativa a efecto. El Congreso de Nacionalidades Europeas, que celebraba reuniones anuales normalmente en Suiza, pero alguna vez también en Viena, se fundó bajo el impulso de líderes como los baltoalemanes Amende, Schiemann y Hasselblad, el esloveno de Trieste, Josip Bilfan, que estaba un poco antes, que se había caracterizado hasta 1926 por buscar acuerdos con el gobierno de Roma, incluso con Mussolini, era presidente de la Sociedad Cultural Edinost de Trieste, el húngaro de Eslovaquia, Geza de Zulo, creo que se pronuncia así, o el sionista Leo Motzkin. A ellos añadieron, como mencionó antes Enrique Ucelay, los catalanistas en el exilio, sobre todo de la Lliga, pero también de Acció Catalana y otros grupos, excluyendo Estat Català, que desde el principio no se interesa por este tema. Ahí quizás Enrique lo recordará, una carta Masià le pregunta a Hugh Kern, al delegado
irlandés en París, que era esto, y digamos el delegado irlandés le dice, esto es una cosa de minorías nacionales, no nos interesa, y ya está. Con financiación de campo, por supuesto, la presencia entre bambalinas de Joan Estelrich y el protagonismo público del jurista conservador, católico, Francesc Maspons i Anglesel, que daba el perfil porque era una personalidad relativamente poco conocida fuera de Cataluña y era un especialista sobre todo en derecho civil catalán. Había sido uno de los grandes abanderados de la recuperación del dret civil catalán. ¿Por qué los catalanistas? ¿Por qué los catalanes y no otros? Bueno, desde 1918, como rescoldo de la movilización de la Primera Guerra Mundial, los catalanistas prestaron, como es sabido, una creciente atención a la dimensión exterior. Se fundó con dineros de Cambó, como casi todo, en 1919, Expansió Catalana, dirigida por Joan Estelrich. Tenían personajes, los catalanistas disponían de personajes bien conectados en capitales europeas, con círculos de exiliados nacionalistas de otras latitudes. Por ejemplo, supongo que se hablaría ayer algo de él, Alfons Maseras, en Berlín. Pero también, por un tiempo, el periodista Eugeni Sambar, o incluso Josep Pla, por un tiempo, que estaba en Berlín. Y participa, bueno, Josep Pla estaba en Ginebra, Sambar en Berlín, si no recuerdo mal. Y participaban desde principios de la década de 1920, la década de los 20, en organizaciones pacifistas internacionales, que eran el otro gran network, la otra gran internacional liberal, que al igual que había pasado antes de la Primera Guerra Mundial, servía muchas veces de acogida, servía muchas veces de foro donde las reivindicaciones minoritarias y nacionalitarias, al igual que las anticoloniales, se podían expresar. Se trataba de un tejido de organizaciones, hoy olvidadas, pero que en su momento tuvieron cierta influencia internacional y sobre todo a través de sus sociedades miembros, también cierta presencia en la sociedad civil de varios estados, como la Unión Internacional de Asociación por la Société de Nación, donde parece la Unión Interparlamentaria, la Liga Internacional para la Amistad a través de las iglesias, etcétera, etcétera. Es en el seno de estas asociaciones donde Estelrich contactó con Amende, parece ser. Del mismo modo, recordemos que los orígenes de la Unión de Nationalité, ya se hablaría ayer de ello, estaba que un periodista francés, René Pélissier, y un exiliado lituano, Jean Gabris, se encuentran en un congreso internacional anticolonial y antiesclavista en Londres. Bien, la Lliga había optado por lo que después llamarían las vías del dret, es decir, se había embarcado una petición conjunta con Acció Catalana y otras facciones ante la Sociedad de Naciones un año antes, con el fin de promover una agitación paradiplomática alrededor de las cancillerías europeas a favor de los derechos de Cataluña, a favor de la autonomía de Cataluña, contra la dictadura de Primo de Rivera, a través de la publicación del Écurier catalán en París, etc. Cambó ponía dinero. No solo Cambó, parece que había colectas, etc., pero hasta un 15% de la financiación del Congreso de Nacionalidades Europeas hasta finales de los años 20 procedía de los catalanes. Es decir, cuando pones dinero, pues obviamente tienes voz. Ningún otro movimiento nacionalista o minoría nacional de Europa Occidental tuvo una relevancia semejante. Por allí, por Ginebra, a los congresos de nacionalidades europeas, que llegaron a contar con varias decenas de delegados, publicaban sus órganos de prensa, sobre todo se expresaban a través de la revista de las minorías alemanas en el extranjero, Nation und Staat, Nación y Estado, que se editaba en Viena por una editorial que sigue existiendo, Braunmüller. Concitaban cierta atención, digamos, de la prensa, de la opinión pública. Por allí se acercaban surtiroleses, por allí se acercaban alsacianos, por allí se acercaban bretones, pero solo eran aceptados como observadores. ¿Por qué? Primero, la diplomacia alemana vetaba la presencia de alsacianos directamente. Los alsacianos tenían a finales de los 20 partidos importantes, pero podía ser un estorbo en las relaciones franco-alemanas. Los bretones no se los tomaban muy en serio.
Y surge el debate, sobre todo cuando en 1927-28 se debate sobre si aceptar la minoría frisona de Alemania, los frisones del norte, sobre que era una minoría nacional. Si allí podía llegar cualquiera diciendo, hola, soy representante de una minoría nacional, o si debía haber ciertas condiciones objetivas, un cierto grado de conciencia nacional, articulación societaria, etcétera, etcétera. Los vascos de Comunión Nacionalista Vasca, el PNV, participaron a partir de 1929-30 con un peso más escaso, más acentuado en los años 30, pero bueno, Alex Ugalde supongo que hablaría de esto, o hablará. Los galleguistas solo van en 1933 y otros grupos, como los griegos del Dodecaneso, griegos de Calabria, etcétera, fueron anecdóticos. Bueno, los catalanistas tenían dos ventajas. Aparte de poner dinero, que no es poco, no interfería mucho en los intereses de la diplomacia alemana. España tiene una importancia lateral para Alemania en ese momento, durante los años no tiene un peso en la sociedad de naciones, incluso está fuera. Era una minoría fuerte, permitían al Congreso de Nacionalidades Europeas presentarse como una organización no solo dominada por los intereses de las minorías alemanas, sobre todo cuando después de 1928 las minorías polacas se van. Es decir, el CNE era presentado muchas veces por la prensa de Ginebra como la Internacional de los Cabreados, de las minorías alemanas, magiares. Antes se proyectó el llamado mapa rojo que presentaron los magiares en Versalles en 1919, y los judíos sionistas. Los catalanes venían muy bien para completar el cuadro. Yo también deduzco de la correspondencia entre Estelrich y Eva Landmende que ambos se llevaban extraordinariamente bien, eran dos bon vivants. Hay unas cartas maravillosas en las que Amende recuerda cómo estaba en Manacor bebiendo buen vino con Estelrich. O sea, Amende era un ethnic broker que le gustaba ir a buenos hoteles, le gustaba ir a Bilbao, que lo recibiesen, que lo llevasen a comer chuletón, ir a Galicia y lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, me recuerda a otros personajes contemporáneos, pero no lo voy a decir en público. En todo caso, eso también jugaba un cierto papel, porque la participación de los catalanistas dentro del Congreso de Nacionalidades Europeas no era bien vista por todos. No era bien vista por el cónsul alemán en Ginebra, no era bien vista por algunos líderes de minorías alemanes que consideraban que, bueno, oiga, nosotros somos una minoría seria, es todos los catalanes que es. Que no les gustaba mucho que hubiese un exceso, que hubiese una presencia de una minoría latina. Y, por ejemplo, uno de los líderes alemanes de Polonia, Kurt Greber, en una carta al Ministerio de Exteriores alemán, dice, no se preocupen, ellos hablan siempre en francés y la mayor parte de la gente no se entera cuando hablan. ¿Por qué? Porque el francés para los ucranianos, macedonios, etcétera, etcétera, era incomprensible. O sea, ahí lo que funcionaba era el alemán como lengua franca, eran otros tiempos. En todo caso, el Comité de Nacionalidades Europeas era algo más que un comité semisecreto, conspirativo, como eran los varios comités de Berlín o Viena, que reunían intelectuales völkisch, con exiliados variopintos de Europa Oriental, ucranianos, macedonios en Viena, etc. Quería ser una suerte de foro internacional paralelo, una suerte de sociedad de las nacionalidades, no de las naciones paralelas, que fuese reconocida como interlocutor por la sección de minorías de la Sociedad de Naciones. Reunía representantes políticos, senadores, diputados, en su mayoría no exiliados. Quería ser un foro de expertos legales en cuestiones minoritarias e influir en la opinión pública europea y mundial en conexión con la red de organizaciones internacionales de carácter liberal y pro Sociedad de Naciones. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca llegó a ser un actor reconocido por los Estados y la Sociedad de Naciones, que se limitaba, esta última, por ejemplo, se limitaba a tomar nota de sus conclusiones y a mantener contactos informales con sus líderes. ¿Tenían algún resultado estos contactos informales? Es decir, la política ginebrina era una diplomacia de pasillos, una diplomacia de bambalinas, y más de una decisión importante o de conflictos bilaterales provocados por peticiones concretas de una minoría concreta por cuestiones de reforma agraria, escuelas, etcétera, muchas veces se solventaba por vía informal. Esto, por ejemplo, lo ha demostrado
en un voluminoso estudio un historiador alemán, Martin Scheuermann, hace unos años. A través de los catalanistas tuvo lugar también cierto contacto, no solo a través de los catalanistas, pero también a través de los catalanistas. Tuvo lugar cierto contacto entre líderes intelectuales nacionalitarios de Europa centro-oriental y las problemáticas nacionales de Europa occidental, que para ellos en general eran bastante poco conocidas. En general, el Congreso de Nacionalidades Europeas tenía un programa ecléctico. Autonomía cultural como programa común, como objetivo común, pero también autogobierno territorial para las nacionalidades consideradas homogéneas. En esto se parecía a las soluciones que proponía la Unión de Nationalité unos años antes. Para los catalanes, para los ucranianos. Los catalanistas, como los nacionalistas vascos o los flamencos, insistían siempre en que su aceptación del término minoría nacional era solo circunstancial y estratégica. Pues ellos representaban a una nacionalidad, a una nación. Su modelo no eran los alemanes de los Sudetes, su modelo había sido el nacionalismo checo, pongamos por caso. Su presencia también comportaba algunos inconvenientes para los líderes del Congreso de Nacionalidades Europeas, pues España no estaba cubierta por los tratados de minorías. Creaba molestias innecesarias de vez en cuando en la diplomacia alemana. Por ejemplo, entre 1928 y 1932, 33 realmente, la sección de minorías de la Sociedad de Naciones, que era el cuello de botella a través del cual pasaban las peticiones de minorías nacionales o de minorías étnicas, estaba en manos españolas, estaba en manos de Aguirre de Cárcer, pero como este pasaba de todo, básicamente era Pablo de Azcárate, diplomático brillante que además tenía un gran prestigio entre los políticos de minorías étnicas. Además, en los años 30, sobre todo, el Congreso de Nacionalidades Europeas esperaba contar con los catalanistas como intermediarios para poder ganarse a la diplomacia española como aliada a la hora de defender los derechos de minorías en Ginebra. Es decir, el Congreso de Nacionalidades Europeas al final estaba siempre a la búsqueda de un Estado protector, alguien que defendiese los derechos de minorías en Ginebra. La mejora de las condiciones de los tratados o la generalización de los tratados de minorías a todos los Estados miembros del SDN. Esto se vio en 1928, Estel Rigg llegó a postularse como director de la sección de minorías, esto aparece en las fuentes alemanas, no en la correspondencia de Estel Rigg, o entre 1931 y 32, cuando la proclamación de la República Española, el hecho de que parte de los catalanistas buscan influir a través de la diplomacia española y no seguir en la paradiplomacia, como Amadeu, creo que fuera Amadeu Hurtado, afirmó en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, ante los catalanistas veníamos por la puerta de atrás a Ginebra, ahora venimos como parte de la delegación de la República Española y queremos jugar aquí, en esta liga, ¿no? Estas esperanzas, como he sabido, fueron vanas, ¿no? Este rey, por ejemplo, cambia totalmente de prioridades, pasa a optar por la actuación dentro de la diplomacia española, incluso hay una carta muy amarga de Amende en la que le recuerda que antes no pensaba así. Bueno, ¿existía un interés por las nacionalidades occidentales en la esfera pública alemana o entre los líderes de minorías germanos? Bueno, era limitado, pero existente. En parte era una derivación de lo que antes me referí, de la llamada investigación sobre el oeste, la investigación étnica sobre el oeste, la Westforschung, interesada sobre todo en los alsacianos, en los pueblos germánicos, frisones, flamencos, etc. También en los valones, considerados germanos francesizados, igual que los borgoñones, fascinados por los celtas, por todo lo céltico, y, como no, por los vascos. Existían círculos de lingüistas interesados en lenguas exóticas, como el vasco, el bretón, los llamados keltologen, los celtólogos de Múnich, que después muchos de ellos se vinculan a la organización, vamos a llamarlo, de académicos dependientes de las SS, Ahnenerbe, literalmente herencia de los antepasados. Y bueno, ventajas de las vinculaciones familiares de que hablaba antes Enrique, el padre de uno de los mejores amigos de mi suegro, pues era uno de estos. Era un alemán de Nordschleswig y este señor me dejó ver algunos papeles en los que se demostraba esa fascinación por los pueblos no latinos
ni de Europa Occidental. Desde principios de los años 30, en particular tras la toma del poder por los nazis, empiezan a aparecer cada vez más en las revistas de los órganos de las minorías alemanas, Deutsche Arbeit, labor alemana, Folkenreich, artículos sobre las nacionalidades, sobre todo en Gran Bretaña, los celtas, escoceses o galeses, también en Francia. Hay que decir que en Francia los nacionalistas bretones, corsos, los autonomistas alsacianos, jugaron consciente y estratégicamente con la autodefinición minoría nacional, buscando legitimidad y reconocimiento internacional. Incluso crean, en 1927, llamado Comité Central de las Minorías Nacionales de Francia. Querían ser interlocutores en este juego, de manera muy clara. Una serie de autores, una serie de teóricos vinculados sobre todo a los círculos de la Revolución Conservadora, tratan sobre las cuestiones minoritarias, elaboran proyectos para la resolución general de las cuestiones minoritarias y también prestan cierta atención a las nacionalidades, digamos, occidentales. Por ejemplo, Max Hildebert Böhm, que estaba un poco antes, en su obra Europa Irredenta, de 1923, una diapositiva antes, ese señor, ahora muy reivindicado, por cierto, por Alternativa por Alemania, donde básicamente venía a decir, tenemos que aplicar el concepto de autodeterminación wilsoniano sin ningún temor de sus derivaciones democráticas al pueblo alemán, porque en una reordenación étnica del continente sobre esta base, Alemania sale ganando. Es decir, Deutschland nach dem Selbstbestimmungsrecht, Alemania tras la aplicación del derecho de autodeterminación, sale ganando. Sin embargo, también deja escrito que el abuso de la autodeterminación podría dar lugar a consecuencias indeseadas. El fin de los imperios coloniales, la emancipación de pueblos poco civilizados o indignos del autogobierno. A la escuela de la geopolítica tiene centro aquí en Múnich, con personajes como Karl Haushofer o los hermanos Haushofer, muy conectados después con la élite nazi a través de Rudolf Hess. Elaboran varios mapas de lo que llamaríamos la Europa de los pueblos, que son derivaciones de los mapas etnográficos existentes antes de 1918, donde además se juega estratégicamente sobre qué minorías poner y cuáles no, en las que, como se puede ver en Kurt Hampler, siempre Alemania sale ganando. Kurt Hampler, regionalista bávaro, por cierto, nació a 300 metros de donde os hablo ahora, porque me enteré el otro día que es hijo predilecto del pueblo de al lado. Pero aquí se le conoce porque tras 1945 se dedicó a la parapsicología. No sé si hay alguna relación entre una cosa y otra. Defendía el lugar de Baviera en el Reich, su condición de marca del Imperio Alemán. Defendía en su obra sobre todo la crisis del Estado Nacional, y en otra más, estados y comunidades nacionales, la necesidad de reformular la idea de Europa sobre la base de una federación de sus patrias naturales y minorías nacionales. Y combinaba, de forma ecléctica, el principio de la autonomía cultural con el federalismo de unidades étnicamente homogéneas. También durante los años 30, el modelo de autonomía territorial de la Segunda República, en particular el Estatuto de Cataluña, tuvieron algún eco en círculos de juristas interesados en el derecho de minorías. Por ejemplo, Theodor Weiter, el austríaco Theodor Weiter, en su obra Autonomía Nacional, Nacional Autonomía, de 1938, donde viene a decir que la jurisdicción, sobre todo el Estatuto de Cataluña, podía ser un ejemplo a aplicar en otras partes de Europa. Bueno, las transferencias culturales tenían sus límites, por supuesto. Los que van a Ginebra, los que se encontraban con los ejemplos exteriores, con los representantes exteriores, no siempre aplicaban esos principios cuando volvían a casa. Mas Pons y Anglesel, ahora creo que recientemente ha salido un libro en catalán sobre su figura y recopilando sus escritos, pero no he tenido tiempo de verlo, Mas Pons y Anglesel escribía cosas muy diferentes para los órganos de minorías publicados en Transilvania, Glasul Minoritatilor, que cuando en 1931-32 publica el solito la revista Clarís
y defiende para Cataluña un modelo de Estado libre asociado. Es decir, ni autonomía cultural ni historias. Es decir, lo que quiere es que Cataluña tenga un autogobierno territorial. Rovira i Virgili, en 1931, dice que ahora que Cataluña recupera su libertad, en aquel momento un estatuto de autonomía, la restauración de la Generalitat será generosa con sus minorías nacionales, es decir, las minorías nacionales castellanófonas. Y para eso se inspirará en los tratados de minorías. José Antonio Aguirre, 1935, después Lendakari, que va al Congreso de Nacionalidades Europeas de ese año, escribe un informe interesante en el que sobre todo me llama la atención varios párrafos, pero sobre todo uno. Es el momento de ebullición, empieza a bullir la cuestión de los alemanes de los Sudetes, surge un nuevo partido, el partido Konrad Henlein, el Frente de los Sudetes, y viene a decir, cuidado con lo de los alemanes de los Sudetes, que una futura Euskadi independiente, estos van a ser un modelo para los maquetos. O sea, los maquetos nos montan el partido de los Sudetes. En el fondo, para él, como casi todos los nacionalistas subestatales de Europa Occidental, a quien había que imitar no era a los alemanes de los Sudetes o los alemanes de Estonia. Había que imitar a los estonios, había que imitar a los checos y crear tu propio Estado Nacional. El teórico del galleguismo, Vicente Risco, yo lo había visto claro. Don Vicente, pues de tonto no tenía un pelo y decía lo de las minorías nacionales no nos interesa, están basadas sobre la idea de derechos individuales. A nosotros nos interesan los derechos orgánicos colectivos. Desde Centro Europa, la mirada hacia Europa Occidental a menudo aplicaba esquemas propios de aquel área. Cuando Eva Landmende, el simpático y orondo palto alemán, visita España en 1933, va a Barcelona, va a Euskadi, donde participan en la Berriaguna, Euskadi y Europa, luego va a Galicia, luego pasa a Portugal, monta un pequeño escándalo en Portugal, obliga a posicionarse a la embajada alemana, porque declara que de las nacionalidades ibéricas, Galicia lo tiene mejor que cualquier otra. ¿Por qué lo tiene mejor? Afirmación cuando menos sorprendente. Con vistas a lograr su liberación. Porque puede contar con Portugal como Estado madre. Es decir, Portugal tiene, como otras minorías centroeuropeas, tiene un Estado que en teoría puede asumir su defensa. Lo mismo publica a su vuelta. Afirma que la España republicana será un nuevo actor de la política de nacionalidades europeas. Eco de Amende en Euskadi. Al año siguiente de la visita de Amende, 1934, se publica un libro fastuoso llamado El libro de oro de la patria, para conmemorar los 40 años de la fundación de la primera organización nacionalista vasca, el Euskaldun Batzokia, y hay un artículo con ilustraciones sobre Amende. No es exactamente una entrevista con Amende, sino una suerte de recreación de su visita. Y se le describe como un nacionalista estonio, que habría aprendido que allí en Euskadi hay también, como Estonia, un pueblo que luchaba por su libertad. Es decir, quienes lo habían invitado también no se habían enterado muy bien que no era un nacionalista estonio, sino que era un miembro de una minoría nacional cuya lealtad primigenia era hacia Alemania. Bien, coda final. Para los nazis, sobre esto podemos hablar largo y tendido, la Europa de los pueblos solo podía existir como un lema propagandístico subordinado al nuevo orden en una concepción jerárquica. El europeísmo nazi siempre fue jerárquico. Sin embargo, también jugaron con aquel concepto de forma secundaria y oportunista. Era una carta a jugar para debilitar a los estados adversarios. Disfrutaba además de la comprensión de quienes defendían una concepción orgánica y objetiva del folk, de la nación. En una Europa de los pueblos, una Europa irredenta, la gran Alemania, el Großdeutschland, siempre llevaría las de ganar. Y esta lección seguirá la aprendieron de toda la tratadística de derecha radical anterior. Revistas, por ejemplo, como la propulsada por el Partido Nacional Bretón, Peuple et Frontières, Pueblos y Fronteras, financiada indirectamente por Allen Erde, por la Organización de la Cultural de las SS, también se entienden en ese contexto. Ahora, también jugaban cada vez un papel cada vez mayor las concepciones geoestratégicas. Es decir, Trampler, Werner Hasselblad, el balto alemán, que luego se hace pro-nazi,
Otros eran discípulos, admiradores del gran fundador de la geopolítica académica en Alemania, bueno, gran representante, no fundador, que era Karl Haushofer. Y, por ejemplo, eso se ve en ese libro que está situado ahora mismo, que veis ahora, de Pausa, España es todo, la puerta española al Mediterráneo y la cuestión catalana de 1937. No penséis que ahí dentro hay un excurso sobre la historia de Cataluña, sobre el idioma y tal. Ahí dentro lo que hay es una serie de figuraciones de futuro sobre cómo sería una Cataluña independiente a la que supondrían estaría vinculada a Francia, conectada por vías férreas, el papel de Barcelona como puerto en el control del Mediterráneo occidental, etcétera, etcétera. Es pura ingeniería nacionalitaria, geopolítica, desde el punto de vista de los intereses estratégicos alemanes. Bueno, el interés de los celtólogos, de los vascólogos, explica la fascinación por los vascos y bretones, la continuidad de la fascinación también por galeses o escoceses. También los romanistas alemanes en este periodo se empezaron a interesar fuertemente por las lenguas minoritarias, ¿no? Ya el catalán o el occitano, que ya tenía cierta tradición en la romanística alemana, sino, por ejemplo, el primer romanista alemán que se interesa por el gallego es Hans Schneider, en 1933. Después Hans Schneider fue represaliado, etcétera, etcétera. Pero los primeros estudios sobre el idioma sardo, pongamos por caso. Sin embargo, cuando los nazis se convirtieron en ocupantes, por ejemplo, de Francia, de Bélgica, de los Países Bajos, de Dinamarca, las concesiones a los nacionalistas, nacionalistas minoritarios fueron más bien limitadas. Es decir, a los bretones, los nacionalistas bretones, les permiten publicar algunas revistas, luego crean una milicia, les hacen muchas promesas, pero de momento los mantienen siempre con una opción en reserva. Lo mismo ocurre con los nacionalistas vascos en Iparralde, tienen contactos con alguno de ellos, bueno, parece ser con uno, tampoco había muchos más, que era Eugen Goyeneche, al igual que con algunos occitanistas. Tiene mucho más interés por promover la germanidad y la solidaridad con las minorías nacionales germánicas. Hay contactos mucho más serios, consistentes, con los nacionalistas frisones, incluso con los regionalistas de Limburg. Limburg, que es bueno, la lengua que va de Holanda, de los Países Bajos, que se mete entre Bélgica y Alemania. Ahora pues tiene su propia identidad, fuerte regionalismo. Los nazis, incluso las relaciones con los nacionalistas flamencos durante la ocupación de Bélgica son ambivalentes, porque los nazis tienden a promover a sus pequeños nazis, a sus marionetas, frente a los pro-nazis nacionalistas autóctonos. Bien, estos contactos hay que entenderlos también en el contexto de la poliarquía nacionalsocialista, que permitía esa porosidad. Es decir, algunas instancias de la poliarquía nazi, de la diversidad de instituciones y organismos que dentro del Estado nazi a veces competían entre ellos, eran favorables a jugar esta baza. Por ejemplo, el máximo responsable de la autoridad de ocupación alemana en Francia, Werner Best, era favorable a esto. Sin embargo, otros no. Y dentro de esa concepción jerárquica de los grupos étnicos, en el Imperio Gran Alemán, abrigaba sus propios planes de expansión. En el este son bien conocidos, ¿no? Es decir, había poco espacio para promover alianzas con los nacionalistas ucranianos o los nacionalistas caucásicos, pero se les utilizaba en la medida en que eran útiles. Cuando Stepan Bandera, gran mito hoy en la Ucrania independiente, se toma en serio las promesas que le habían hecho y en Lemberg, Lviv, proclama una república independiente en julio de 1941, eso tiene consecuencias inmediatas que lo detienen y los nacionalistas ucranianos pasan a ser perseguidos también por los alemanes. Sin embargo, había dentro de la poliarquía nacional socialista otro balto alemán responsable del Ministerio de Territorios Ocupados, como Alfred Rosenberg, lo podéis ver en la reciente edición de su diario, que también ha sido traducido al castellano, que hasta el final eran partidarios de tejer una alianza con pueblos no rusos. Pero también había, y con esto concluyo, planes asimilacionistas en el oeste. La creación de una gran Borgoña, la supeditación de lo que a veces llamaban la Gran Neerlandia, los grandes Países Bajos, una confederación germánica, etc. Bueno, ya sabemos cómo acabó esta historia.
en el caso alemán, ¿no? Solo por señalar un ejemplo, muchas de las técnicas de la estadística acaba ahora mismo. Estadística minoritaria, muchas de las técnicas de la estadística minoritaria en los años 20 tenían como objetivo ver cuánto tenían de alemán muchos pueblos y zonas de Pomerania o de Silesia. Disculpa, pero ha muerto el ordenador en el momento preciso que... Sí, que yo te quería sabotear. No ha sido... Bueno. Simplemente quería decir que ya sabemos cómo acabó esta historia y que algunas de las técnicas para saber cuántos alemanes había en determinadas regiones de Europa Centro-Oriental luego se utilizaron para saber cuántos judíos vivían en esa zona y preparar el camino para los grupos especiales a que se encargaban de aniquilarlo. En esto, a respetables académicos, incluso si después su carrera en Europa, en Alemania Occidental, ámbito también de los estudios de nacionalismo, como Theodor Schirra, parece que tuvieron algo. Bueno, con esto lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra paciencia. No, gracias a ti. Ha coincidido que el ordenador ha muerto y que el sonido también, ahora no sé por qué motivo, también está desapareciendo. Por lo tanto, si te parece, lo dejamos aquí. Te agradecemos evidentemente mucho que hayas accedido a hacer la conferencia de este modo. Esperemos que Lufthansa te permita venir en unos 10 días aquí a Barcelona otra vez, que vas a la Autónoma. Continúo yo, Enric, te agradecemos una charla de gran nivel y muy sofisticada. Sí, Pic, ya lo sé. Contamos contigo en febrero y ya estaremos en contacto. Muy bien, ya hablaré. Muy bien, gracias.